Descubrir Ecuador es aventurarse a nuevas experiencias de vida que nunca olvidarás. Sensaciones y emociones que no conocías te esperan en sus cuatro mundos. Desde la magia de las Islas Encantadas de Galápagos, arribando a las paradisíacas playas de la costa del Pacífico, subiendo a la Avenida de los Volcanes e históricas ciudades de los Andes, hasta conectarse con la naturaleza en su estado más puro, en la verde e inmensa Amazonía ecuatoriana, todo en el centro del planeta. Bienvenidos a descubrir el viaje de esta semana. Botellas que se equilibran en las cabezas de mujeres que danzan al ritmo candente de la bomba son el anuncio de magia en las tierras calientes del Valle del Chota. Aquí, el agua brinca en un oasis de diversión, mientras se cuece el arroz con guandul más delicioso del Ecuador. Y el ovito, fruta de mermelada, se hace vino y helado. Serpentea el río que nos provoca remontar sus rápidos, mientras las montañas que circundan el valle nos invitan gentiles a desentrañar sus encantos naturales. Sin embargo, es tal vez el sabor a libertad y dignidad que se respira en el Chota el ingrediente que hace único a este espacio de herencia afroecuatoriana enclavado en los Andes. Esto y más, hoy, en el viaje de la semana. La región del Valle del Chota está ubicada en la Sierra Norte del Ecuador, en la cuenca del río Chota, entre las provincias de Carchi e Imbabura. Incluye a las comunidades de Ambuquí, Chalhuayacu, Juncal, Carpuela, Estación Carchi y Ponce en la provincia del Carchi. Llegar desde Quito al famoso puente de El Juncal en el Valle del Chota lleva aproximadamente 3 horas y 15 minutos. Desde Ibarra son alrededor de 50 minutos. Tome desde Quito la vía Panamericana Norte y se podrá tener un camino lleno de atractivos naturales e históricos, como el lago de San Pablo, Otavalo, Ibarra y la hermosa laguna de Yaguarcocha. Levantando polvo de la tierra seca, remarcando con arcilla el camino de los ancestros. Con los cuentos, la bomba y la botella, el Valle del Chota te abre sus puertas. Bienvenido a este, tu destino de la semana. La libertad para los habitantes del Chota es un término y un sentimiento profundamente enraizados desde el mismo momento de su llegada desde África en el siglo XVII, en condición de esclavos. Aquí, en Coangue, o Valle de la Muerte, como se le conocía en esas épocas por su clima seco, el trabajo forzado en las minas y plantaciones de caña de azúcar habían exterminado a la población indígena. Según nuestros ancestros nos habían conversado, y la verdad por descendencia, que llegaron a la parroquia La Concepción. Era una hacienda de los padres jesuitas en ese entonces, ¿no? Quienes nos colonizaron a nivel latinoamericano. Y nuestra cultura llega aquí como esclavizada. Los jesuitas, compradores de esclavos, fueron expulsados por la corona española en 1767. Sin embargo, solo fue hasta 1851, en el gobierno de José María Urbina, que se declaró la manumisión o liberación de los esclavos en todo el Ecuador. Los afroecuatorianos sin tierra eran contratados como peones, generalmente en muy malas condiciones. En 1964, con la reforma agraria,
accedieron a la propiedad de las tierras y han podido paulatinamente ir superando las difíciles condiciones de pobreza y exclusión. Lo que valió es el arte cultural, los peinados, la bomba que es la identidad nuestra como un instrumento que viene desde la madre tierra África, la que les ayudó para organizarse y luego después tratar de empezar la lucha, pues, ¿no? O sea, directamente la pelea. Y aprovecho también para invitar a todo lo que es nuestro país, a todo lo que es los países latinoamericanos y hasta extranjeros, para que nos visiten y compartamos con nosotros ese sentido, esa alegría de vivir que tenemos y más que todo, ese sentido de compartir, reconociéndonos que somos seres humanos y como seres humanos estamos para estrechar nuestros brazos y amarnos como Dios nos manda. Dialectos hechos con sonidos y música eran creados y entendidos solo por los miembros de los pueblos afro, sometidos a la esclavitud para evadir a capataces y mayordomos. Luego, estas armonías fueron amalgamándose en todo tipo de fiestas sociales y religiosas. La bomba de chote es un ritmo que llevamos en la sangre, todos los afroecuatorianos, todos los negros, es el ritmo que nos transmite alegría, espontaneidad y sentimiento. A través de ella nosotros bailamos y nos dirigimos hacia ustedes que son nuestro público. Danza, música y poesía se juntan con la banda mocha para encender de alegría los movimientos cadenciosos de hombres y mujeres. Es una invitación irresistible al equilibrio, cuando llevan sobre sus cabezas botellas que nunca se caen, tambores, guitarras, hojas de naranjo o capulí y la mandíbula de burro, construyen los ritmos venidos de las manos y voces libres de los habitantes del Chota. Hoy, en todo el país y fuera de sus fronteras, la bomba es reconocida, requerida y apreciada como orgullosa herencia cultural de la comunidad afrochoteña. Dices que te vas, picante como el ají, pero vuelta has de venir por esta negrita que está aquí. En el Valle del Chota, su gente ha ido ganándole el desierto en su expansión. Sus suelos desgastados se han visto enriquecidos de verde en las plantaciones de caña de azúcar, maíz, algodón, camote, yuca, ají, aguacate, guandul y los riquísimos ovos, fruta con la que se hace refrescantes mermeladas y helados. La importancia que tiene la gastronomía es porque hace años nuestros abuelos nos contaban que con la alimentación que ellos tenían duraban años de vida. O sea, más o menos había personas que tenían 100, tenían 80, tenían 120 años, solamente comiendo los productos naturales de aquí de la zona. En la zona del Valle del Chota encontramos fréjol, encontramos el fréjol guandul, tomate, pimiento, plátano, yuca, camote. En este momento estamos preparando lo que es el picadillo. Esa sopa es tradicional de acá del Valle del Chota. En la sopa viene guineo, viene guandul, viene queso y viene un poquito de leche.
El Centro Cultural Coangue invita a la ciudadanía y al mundo entero a que vengan y visiten el pueblo de Carpuela para que degusten de nuestros platos típicos, conozcan un poco de nuestros trajes típicos y nuestra artesanía. Con el producto del lomo se hace pues el licor, el vino, la mermelada, los helados y el mismo lomo que se hace el despendio a diferentes lugares. Invitamos a todos los turistas, pues de tanto nacionales como extranjeros, pues que visiten nuestra parroquia, que estamos aptos para recibir con los brazos abiertos. A 40 minutos de Ibarra, en el sector de Ambuquí, podrá encontrar un verdadero oasis en medio de la tierra caliente del Valle del Chota. En un parque acuático incrustado en el medio de secas montañas, podrá disfrutar de piscinas de olas artificiales y probar el vértigo en seguros e intrincados toboganes que le transportarán a refrescarse en las transparentes aguas de sus piscinas. Servicios que presta Oasis Hostería es alojamiento, alimentación y recreación. Este puede ser el punto de partida para un viaje de varios días, en los que podrá realizar un paseo en chiva o probar de paseos a caballo y disfrutar de la diversidad de la oferta turística de esta histórica y bella zona. La chiva fue construida para visitar, para visitar estos lugares, los atractivos turísticos del Valle del Chota, como son los pueblos aledaños con sus costumbres y tradiciones. En sentido norte-sur, a través de la carretera panamericana, la única vía que existe por aquí, la E35, estamos aproximadamente a 90 kilómetros de la frontera con Colombia. De sentido sur-norte, pues de Quito, asimismo a través de la carretera panamericana, sin opción de equivocarse, ustedes hacen el recorrido en dirección a Turcán y pasan por Oasis. La iniciativa fue de que venían turistas, venían personas que querían alojarse si no había dónde. Entonces, como gracias a Dios tenemos nosotros la casita grandecita, entonces yo les daba la acogida. Yo comencé sola a trabajar. Ahora somos un grupo de 10 mujeres que nos organizamos. Mujeres emprendedoras que estamos trabajando, luchando aquí para salir adelante. Les invitamos que vengan, no solamente extranjeros, que vengan todas las personas que deseen, porque aquí no les ofrecemos cantidad, sino calidad. Y cualquiera persona que venga, que se sienta feliz, porque aquí estamos nosotros para abrazarles y darles todo el cariño que se merecen. La tierra en las manos confirma que la siembra y cosecha de la tuna es una experiencia que nunca podrá borrarse de su memoria.
De acuerdo a las bondades que tiene el fruto ya o esta planta como es la tuna, ¿no? Hace de que nosotros no solo queremos cultivar la tuna para vender la tuna, comenzar a hacer algunos derivados de la tuna, ¿no? Ya sea mermeladas, batidos, helados, una serie de productos que nosotros podemos elaborar. Y queremos emprender en la parte turística, es justamente de que el turista venga a estos sectores, vea cómo es que se cultiva la tuna, qué bondades tiene la tuna, y de esa manera nosotros inclusive poderles dar a conocer cómo estamos elaborando los productos, los derivados de la tuna. Hacerle la cordial invitación de que acá vengan, visiten cómo es el cultivo de la tuna, sus derivados igual, y vengan y degusten de la grande gastronomía inclusive que tenemos nosotros en esta zona, la parte cultural, música, danza, es rica, y el clima especialmente hace de que nuestra zona sea uno de los atractivos para poder nosotros ofertar grandes cosas en el tema turístico a toda la ciudadanía. Esta iniciativa nace de un señor que vino de Bélgica a vivir aquí al Valle del Chota. Nos enseñaba a los niños a manipular el barro. Luego nosotros fuimos despertando, fuimos creando cosas interesantes y a la final ahora hacemos artesanías del Valle del Chota hechas en cerámica. Es un emprendimiento que se identifica por revitalizar la cultura afrochoteña. Aquí podemos encontrar lo que son máscaras, hacemos muñecas, todo inspirado en nuestra cultura. Entonces, con este proyecto lo que pretendo es revitalizar la cultura a través del diseño de trajes. Bueno, hacerles la cordial invitación aquí al Centro Gastronómico y de Artes, aquí en Carpuela, que nos visiten, que aquí les esperamos con los brazos abiertos, ofrecemos lo que son máscaras, también comidas típicas, y que les va a encantar, es algo que es una vivencia que vendrían a hacer aquí con nosotros, de comer los productos frescos de aquí de la zona. Y eso, nada más hacerles la invitación aquí al Centro Cultural y a la comunidad de Carpuela. El Chota es un valle de gente orgullosa de sus raíces y atada a la idea de libertad. Cada actividad productiva, turística, cultural, está ligada a la consecución de ella y a fortalecer su identidad. Por eso, tras ir de la mano de mujeres industriosas y valientes, de hombres que no cejan en su laboriosidad, sabemos que queremos divulgar al mundo las grandezas halladas en el medio de estas tierras reverdecidas, por el amor y la esperanza. Hasta la próxima ocasión, cuando nos volvamos a juntar en esta aventura de vernos como somos, para reafirmar que el Ecuador es nuestro orgullo y nuestro destino.